¿Tú eres Andro? Nada. Te voy a enseñar ahora. La ruta no entra. Creo que sigo ahora. María, cabaña de la mora. Alejandro, mira para acá. Una, dos. Bien. Me recuerda a Roncesvalles. El primer tramo del camino de Santiago. Roncesvalles, sí, del GD11 también. Sí. Así como cuento de hadas. Ahora que no. Una belleza esto. Sí. Muy lindo. Hubiese venido y ahora creo que por ahí, déjame ver. Esa agua es potable, ¿no? Y imagino que sí, sí. Pues sí.
Voy a comer algo con unos compañeros. Yo me voy a parar más adelante, en las 2 horas. Haré una pequeña pausa de comer algo. Pero bueno, 5 minutos. Cambio. Mira para acá, ¿no? Javi, como estamos en tu ruta, ¿qué tiempo, cuántos kilómetros dice que faltan para terminar la ruta y llegar a Mariall? O sea, ya el final del día, cambio. Ok, copiado. Cuentos, pero flipé que tú no lo conocieras. Estarías estudiando tú. Sí, sí. ¿Sí? Cenamos. Al final de todo vamos a cenar. Te lo prometo. En el restaurante este. ¿Sabes lo que se puede hacer? Se puede. Pero como tiene encima el pino. El guía nada más iba para. Algo pino. Qué mula, mira. ¿Eh?
Claro. Hola. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Me recuerdo de esta parte. Sí. Tengo una memoria de esta parte. Wow. Ya, esto me recuerda a la parte de... Sí, vale, Nuria. Sí. Javi. Hey. Nos damos un selfie. Mira esa foto. Sí. Sí. Es que de verdad la no vamos lento. Yolanda se mojó los pies, Manel, mira. Madre mía. Yo no quiero pasarme el día entero con la media mojada, ¿no? No, está bien.
Mira. Compramos los zapatos. ¿Cómo? Mierda. Mierda. Tu maldita madre. Mierda. Tu maldita madre. Damn it! Oh! Madre de Dios! Yo soy caribeño, él no. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola.
Hola, Benchú. Hola. Zorro, cuéntame, ¿qué te dijeron? Hola. Zorro, zorro, adelante, zorro. Gracias, Monju. Monju. La producción de domingo. Yo. Bonjour. 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 ¿Por dónde es, Susan? Desde la nieve, pasas por la nieve ahí arriba.
sea, llego, ah, esa es la fuente. Oh, yo vi donde ti. ¿Eh? Sí, qué buena foto te voy a hacer. Una, dos, tres. ¡Uépale! ¡Ey! Susan, pero mira. ¡Mierda! ¡Oh! Lo sé. Es que si están pesados que los sigo hundiendo. ¡Madre mía! ¡Mierda! No, eso es nieve. Muy peligroso, ¿eh? Okay. Madre mía. Uy, eso sí. Uy, eso sí. A mí también. Yo creo que el camino está bastante claro aquí, ¿eh? Yo lo veo y no me recuerdo, lo veo ancho, ¿eh? Ancho, sí. ¿Cómo está tu papá? Ah, no le pregunté. Coño, pero está bien, porque yo hablo con Bea y no me está dando otro tema que está bien. Ah, bueno. ¿Sabes? Ok. Por descarte. Bueno, a ver si hay una manera de cruzar por aquí. Mierda, man. ¿No entiendes, eh? Sí, pero... No hay manera, Javi. Mierda. Quizá
Lo que pasa es que hay que dar un salto de aquí a aquí. Con los palos quizá podemos hacerlo. Pero si nos rebalamos lo caemos. No, es que por ahí lo que no va. Sí, pero... Amarra... Cuando metes la mochila te la amarra. No, no, ya, ya, aquí. ¿La qué? La bota. Ah, yo la metí. Para tener más... Ah, bueno. Da igual. Venga, vamos. Pásate para allá ahora. Ahí. Por favor. Javier, ¿dónde pisaste? La piedra, ahí, ahí. ¡Ay! Eso de ahí. No apóyate bien de los palos.
tiene tres apoyos ahí. No me siento la pierna. ¡Ay! Es un hombre, ¿eh? ¡Coño! ¡Mamá huevo! Venga, vamos. Cógeme la bota. Con eso yo tengo. Venga. Ya. Ahí. No. Ya está, ya mete el agua aquí. Aquí ya, ya está, estamos aquí. ¡Ay, coño, no! ¡Ay! Mariloli, ¿tú estás orgullosa de mí? Mariloli, ¿tú estás orgullosa de mí? Estoy bien, mi amor. No me siento la pierna. Mira, enfoca para abajo. Mira. Estás morada. Ok. Amor, tú estás orgullosa de mí, ¿verdad, mi amor? Dame la botella aquí, yo. Pero te la acerco, lo que quieras. Pues. Te quita la mochila, te saca la toalla. Aquí para sentarse. No, no, yo, esta mochila no me la quito. Tú sigues así, ¿no? Ahora está afecta a otro refugio. No, pues ahora quítate la parte de abajo de los pantalones. Pues sí, te voy a ver ahora. Pues total, pues está mojado. No, porque entonces. Me voy a tener donde ponerlo. Ya, sí, dame mi bota, mi zapato. Así. ¿Eh? Es que. Uah, quítame esta mochila. Ya. No, y ya lo que queda. Claro. Es fácil ya, ahora sí. Hay mucho plano, pero bueno. Sí. Alejandro, ven acá, ponte aquí, viejo. Ponte aquí, viejo. Larga. Por ahí. Aquí. Ay. Pero es que hemos bajado brutalmente rápido. Ay, ay, ay. Oye, que me salpica. Ay. Yo me he secado con la. No, porque te voy a ensuciar, te apure. Ay, Alejandro, ayúdame, por favor. No había posibilidad de pasar, estaba más crecido que ahora. Ahora hay posibilidad de pasar todavía. Más o menos, ¿sabes? Tú lo buscas al lado y puedes pasar. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no quise llamarme. Había posibilidad de que me llevaran. Sí. Y yo opté por ir a mi oso. Voy, Javi, no te oigo. Si no hubiéramos tenido esta previsión de tiempo, si hoy no llueve, hubiéramos, quizá acabamos igual, pero te aseguro que a la pared llegamos todos. Claro. A la pared de... Y ahí tomamos una decisión. Bueno, no sé si vamos a jugar. Pero desde luego el clima es parte. Totalmente. Ay, yo digo. Creando memorias, mi madre. Ya lo sabe. No, no, no. Esto es anécdota.
chulo, ¿eh? ¿Qué te parece si le planificamos? Oye, es que ya... Es que 6 años que viene para la misma fecha. Bueno, tenemos que ver, porque yo el 22 estoy en Miami. O sea, ¿de junio? De junio, jóvenes. ¿El año que viene? Sí. Okay. Bueno, pues digo para la misma fecha, efectivamente. Oye, yo no puedo, voy a dos. Bueno, pues lo hacemos antes del 22. Ya está complicado. Hey. Mayo, ya tú ves que va a haber nieve. En mayo todavía va a haber nieve aquí arriba. Bueno, pues cuando yo venga del crucero. Nieve, mayo no es. O sea que el tiempo es el junio, viejo. Sí. O septiembre, agosto. De septiembre, septiembre, octubre. Estamos hablando de... Ok. Oh. La fucking lluvia. Vale. Es verdad. Bien. Iba a sacar ahí.